¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Miami TV Live con el, el doctor joven, guapo, que ven al lado mío. ¿eh? Todas las mujeres tienen, tienen que empezar a prender el televisor a ver de qué vamos a hablar hoy porque eh, cirugías plásticas están de moda hoy en día. Bueno, Sergio Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. No, gracias a ti. ¿eh? Te, te perdiste un poco antes de venir, pero nos encontraste, ¿no? Sí. Al fin, al fin los encontré. <laughs> <laughs> so sir hugh alvarez right here he is a plastic surgeon very successful here in miami very young as well and for all the ladies you know plastic surgery is in but we want to make sure that you do it uh, correctly at the right age and we're trying to get all that kind of information so we're, we'll see if we translate you know english and spanish sounds good absolutely a mí me hacen yo a pensar. Bueno, contame, ¿tenés 33 años? O sea, creo que eres el, el cirujano plástico más joven que he conocido hasta ahora. Eso creo, pero tengo también muchos colegas que tienen la misma edad, no más que aquí en Miami, como es, un, es una ciudad muy um, llena de cirujanos, no les gusta venir aquí. ¿Y ¿Dónde se van? Se van a otras partes de Estados Unidos, se van a Nueva York, se van a Ohio, tengo un ami, amigos en California, pero Miami es, una, es un mercado muy único para Estados Unidos. Y único porque, o sea, si tú te arriesgaste a venir, me imagino por qué, porque único en el tema de cirugías plásticas creo que sí, porque la gente aquí es muy paqueta, le gusta estar 100 puntos. Eso es muy cierto. Bueno, como estamos en la frontera internacional con, con, el, uh, con la gente latina, es, es un área donde ven, viene gente de Latinoamérica, viene de Europa, y entonces se ve aquí un poco de todo. Dice so saying that people are very international here, so it's it's a, a very delicate market, but at the same time, you know, he has a lot of friends that are the same age. He's 33 and go to different places in the U.S. So I, I'm glad that he's actually here in Bahía. bueno, así que te graduaste hace cuánto ya? No hace, hace mucho. Hace, hace dos años terminé hace la escuela, años. sí. ¿Y ¿Qué, qué tanto, qué tanto hands-on tienes como para estar haciendo cirugías ya dos años después? Y bueno, diciendo de que terminé hace dos años, no es el hecho de que no esté eh, claro. preparado, claro. porque tengo ocho años operando. Entonces, la residencia hice seis años, ya tengo dos años en, en mi práctica privada. Entonces, realmente tengo ocho años de práctica sí. uh, con mis manos. Entonces, están a salvo, ¿eh? que sea jovencito no significa que no sepa lo que está haciendo. He's young but he knows what he's doing. Eight years doing plastic surgery already. Eh, bueno, ¿y cómo funciona el tema de las, de las prácticas? O sea, ustedes están aprendiendo y tienen, eh, usan a gente como guinea pigs particularmente. Bueno, no. <laughs> como que tenemos un estudiante aquí que va a ver, a ver cómo le va, ¿no? No, el hecho de que estudiar medicina es un es una carrera muy larga, sí. pero igual trabajamos en equipos. Entonces, en la residencia realmente hay equipos de residentes de, de mayores y residentes sí. menores. Entonces, realmente uno aprende del otro y en equipo uno va poco a poco aprendiendo lo que necesita que aprenda. Todo el mundo mete mano. Sí, exactamente. <risa> <risa> en en las universidades así es. Okay. Okay. ¿Esas cirugías salen más baratas o qué? Sí, de hecho muchas universidades uh, en, en diferentes estados tienen, uh, tienen descuentos para la cirugía plástica, cosmética. Está bueno saberlo porque mucha gente no tiene todo el dinero para hacerse una cirugía plástica como corresponde, así que ya saben, vayan a las universidades. Estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. No, no, es, y eso es lo que me importa a mí, la edu educación del, claro. de la gente, porque aquí especialmente en Miami hay mucha gente que, que no lo está haciendo bien, entonces hay que tener cu cuidado. ¿Has tenido que arreglar a mucha gente ya? Sí, eso también se ve mucho. Bueno, y ¿Se escuchan las noticias también gente de que opera sin licencia? ¿Cualquier disparate encontrarse en Miami, lamentablemente? Sí, lamentablemente, más sí, más. Sí, sí, eso pasa y realmente lo que están haciendo muchos médicos no es ilegal, pero no es ético. Um, hay cirujanos generales, hay dentistas que están haciendo cirugía plástica y se, y se llaman cirugía, okay. cirujanos plásticos. No es ilegal. Yo, no, co pero... yo como médico con licencia médica, yo puedo ir y practicar uh, OBGYN, y no puedo pe pediatría, lo que quisiera. Pero, pero eso no es lo correcto. Entonces mucha gente hace esto con la cosmética, porque pues es un negocio. Wow, I didn't know that. I'm glad that he's an ethic guy. You know, I like that because we were just talking about uh, first the fact that I'm like, okay, so you're practicing. How do the practices work? And uh, and I'm like, so everybody's kind of hands in when you're in the university. But of course, they have people that supervise. So you're with the with the pros and then the students. And I didn't know that. So for those that maybe uh, don't have uh, enough financial income, you know, to go ahead and get a really expensive, um, but good of course. Just because they're expensive doesn't mean it's it's not only money of course. Um, but in the universities, you could get a discount. So, uh, to get those kind of surgeries done. And it doesn't mean that it's going to come out bad. He's just giving access to students to also learn and uh, be with uh, pros and students. So, that's pretty good. Uh, and then he's saying that in Miami, apparently, there's a lot of people that get messed up plastic surgeries because people are. I didn't know that. So, you're a doctor and you could can, can be a plastic surgeon or you could be a p pediatrician. That would never cross my mind. I thought you had to be like specialized in something. Yeah, no. Well, special t residencies are for specialties, but you know, having a medical license gives you the ability to practice medicine. That doesn't make you an expert in anything. But I can, you know, go and open an office and call myself a pediatrician, and there's nothing illegal about that. That's unethical, but it's there's nothing illegal about it. You know? They should make it illegal. Absolutely, absolutely. But here's where the ethics of the doctor really come into play, and I think that it's important for the pop the populace to really understand that if they're going to somebody that they look at their credentials that they've been adequately trained you know to deal with complications nobody does that unfortunately it's tough in you this market look at the nice sign and the nice office and you buy all that. that we feed ourselves out of our eyes yes that is very true i mean we live in a you know an industry that is very unique and it's tough but i think education you know is really important That's good, that's very good that, you're saying that Qué lindo. Yo digo, la gente cuando va a una oficina plástica, pues lo primero que ve es que el, el señor esté bien vestido, ¿no? Que vea de que no tengas que no tenga ropa de, del Dollar Store, por ejemplo, <laughs> aunque no vendan ropa, pero. Eh, o sea, que, que todo esté lindo, paquete. La gente ve una oficina bien puesta con una catarata, con. No sé si la tuya es así, pero. <laughs> Me imagino que está muy bien puesta, ¿eh? Porque vi tu vista y tienes una vista hermosa de Miami. Gracias. Que digan de que está haciendo cirugías y ve Miami Beach directamente, o Downtown, ¿no? Sí. Bueno, no, es Miami Beach. Miami Beach. O sea, sí. De que estás en una cama y miras para atrás y tienes ahí el agua. Qué, qué, qué feo ser cirujano en Miami. <laughs> Bueno, pero que me llamó mucho la atención eso, no lo sabía. Así que la gente puede agarrar y abrir una oficina y decir, bueno, yo soy pediatra. Entonces lo importante dice de que chequear las credenciales. ¿Cómo cómo haces eso? ¿Qué vas? ¿Le preguntas al ¿qué te, pregun qué te tendría que preguntar yo como para realmente saber de que tú estás especializado en lo que haces? Bueno, primero es saber a qué escuela fui y qué uh, y qué diploma tengo. Si fui a si fui a una escuela de cirugía plástica, una residencia de cirugía plástica, y luego si está uno board certified por eh, la Academia Americana de Cirugía Plástica porque hay diferentes tipos. Okay, so you want to make sure that when you go to a plastic surgeon, uh like him, I'm like what would I ask you? He's like ask me where I went to school and if I have my board certification. So uh these these are things that I don't think I don't, I've never heard of this anywhere, <laughs> to be honest with you. Whoever asks for things like this. Um okay, so estando en Miami, ya sabemos, entonces tienes muchas personas, obviamente la gente que más va a ti son las mujeres, ¿no? Sí, el, el 80% de, mi, de mis pacientes son mujeres. ¿Y qué es lo que más se hace? O sea, ¿es, es algo ya llegando a cierta edad o tienes de todas las edades, pero me imagino que hay algo más popular. Hace tres años eran los senos, ya no está tanto de moda. No, ahora es el BBL, que es el Brazilian Butt Lift, que el, es el. No, vimos de los senos a la cola, mujeres, ¿qué onda? Que viene siendo el transfer de, de grasa al glúteo. O sea, dos por uno sería, ¿no? Porque te sacan de un lado y te ponen del otro. Exactamente, y es lo que le gusta a la gente. So before you know, three three years ago or a little bit more, the the breast implants were very popular. Nowadays, that kind of lost you know popularity, and now he's saying that the Brazilian butt lift is is the thing that people are doing the most. So get a little bit out of one one way and put it somewhere where it's going to look good. <laughs> Who thought that uh, fat will look good somewhere in your body, right? Well, it's unfortunate that we actually gain fat where we don't want it and we lose it where we need it with age. You know, so it's all about repositioning. que reposicionar la grasa por algún lado. <laughs> bueno, algo muy clave que esto sí nosotros lo hablamos mucho en Geny live y quiero dejarlo claro para más que nada las chicas jóvenes. ¿A qué edad es conveniente empezar a tener cirugías plásticas? Porque ya viendo de que tienes ética y que estás muy profesional, pero no solamente te importa pues sacarle dinero a la gente, sino también estás quieres que la persona quede bien y a la edad que corresponda. Sabemos de que el cuerpo del ser humano en sí pues se termina de desarrollar a cierta edad, entonces ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la madurez de la persona. Um, realmente... No mental, obvio, ¿no? No, exactamente. <laughs> y realmente cuando estamos hablando de unas edades muy pequeñas, de 16, 17 años, ahí es donde realmente es importante también tener el, eh, la opinión de los papás. Uh, hay unos papás que le... Estamos en Colombia y en Venezuela con que mi hija, toma, te regalo un cheque para que te vayas a hacer los sí, senos o para que, esto. Que, que no es malo el hecho de que una muchachita de 16, 17 que, era, que se quiera hacer cirugía, pero con, con la condición de que... ¿Realmente de, piensas que no es malo? Bueno, todo depende. En la madurez, bueno, como... No por, no por la cirugía, pero digo, éticamente, o sea... No, sí, bueno, todo depende del tipo de cirugía, porque hay okay. pues, cirugía de nariz también, vemos okay. también las de 16, 17 años, um, pero ya a los 18 se ve ya los senos y cosas por el estilo. Pero ya de la nariz estaríamos hablando de algo que no tiene cura, ¿no? O sea, algo que está muy... Sí, claro, porque eh, no, no todos tienen la, la nariz tan bonita como usted. La mía es mía, ¿eh? No. Todo, todo el mundo me ha dicho lo mismo, dice, entiende que el perfil pirámide, no sé qué, así, muy bien. Bueno, pero eh, yo siempre estoy de acuerdo, ¿no? Y es algo que vendo mucho en decir que la persona tiene que estar cómoda tal cual es y luego pues si llega un punto donde ya hiciste todo lo posible y no hay nada más que te arregle las cositas que no te gustan y no te hacen sentir cómodas, pues entonces, metele cuchillo, pero tampoco te hagas, eh, no, tampoco te, te um, obsesiones con el, el hecho, ¿no? Claro, no, sí, es una decisión muy personal uh -huh. uh, y una que no deben de tomar nomás de un día al otro, es realmente pensar en, en, en lo que están haciendo, porque es, es algo se en serio. Yeah y deja así que deja muchos traumas después o todo depende también del postoperatorio sí todo mucho, mucho tiene que ver con toda la experiencia de empezar al, al fin es, es, debe de ser una experiencia bonita Qué bonita salir todo con dolor qué bonita bonita va a ser quizás tres semanas o dos semanas cuántos duras con el dolor encima bueno todo depende de la cirugía sí, sí persona I, como ¿no? así, exactamente cada quien es un poco diferente. <laughs> so everybody's a little bit different. but my question was, what is the appropriate age to start getting surgery? and he's saying that uh, when it comes to maybe breast implants, uh, you said maybe like 18 and over. 18 and over, i think, would be a good age to start, you know, um, considering that it would be, you know, if, okay. If, if it's something that you would consider to do, of course. Uh, would you consider that our women's breasts are done growing at 18? Uh, by mo by the majority uh, at 18, they're pretty much developed. Okay. So it all depends. Uh, he was saying in Spanish. So it all depends on the maturity of the body, and I guess we all we're all different. And then uh, he was saying that some girls are young from even 17, and of course that wouldn't be appropriate for you girls that young to be considering plastic surgery. But if it's something like maybe a nose, something that you really just can't fix, <laughs> um, then okay. But a, a nose doesn't really have to do with you know how your body's maturing. It's oh, no, it's, it's bone, you know, pretty much. Yeah. So it's you know we do sometimes see some younger. people patients that come in with their parents but i think a lot of it has to do with the maturity of you know of the patient you know and and really if there's something there to be fixed you know because i think it's a very personal decision uh, and in those young ages i think it's important to have the opinion of the parents as well you know and not the crazy parents en Colombia y Venezuela which most of them just give them a $50,000 a check and hey sweetie 15 years old go get your boobs done yeah don't do that <laughs> or save it till later if anything <laughs> bueno eh, a ver sé que eres mexicano de qué parte de México De Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Saludos a los mexicanos que siempre Sí, sí. saludo. No, a mí me encantan los mexicanos. Aquí en Miami necesitamos más. <laughs> sí, no hay, ¿No, hay, no hay muchos. No hay muchos. Entonces, no. si, si están, vengan. Pero ¿En qué estatus social estás volando tú? No, bueno, aquí hay mucho colombiano, mucho ¿Qué? mucho cubano y puertorriqueño, pero comida mexicana es difícil de encontrar por aquí. Mira, pues, entonces yo estoy yendo a los lugares mexicanos porque yo me encuentro mexicano por todos lados. Oye, me encantan porque son gente re down to earth, ¿entiendes? Sí. Eh, que no sé cómo se diría eso en español. Eh. Muy servicial, son gente muy um, humilde, trabajadora. Y pues nos gusta trabajar. No te eches tantas flores, ¿eh? No, tengo que hablar bien de mi gente. Claro que sí. Bueno, eh, sé entonces también de que a pesar de... Me estás vendiendo una buena imagen. Te o sea, tengo que empezar a decir eso. Yo no sé si será todo, ¿verdad? Ya iremos viendo con el tiempo. Pero ay, nosotros ya saben que conocemos a la gente en cuanto le hacemos la entrevista y, y creo que está siendo bastante natural dentro de todo. Eh, ponle de que viene un, una familia con sus hijas a, a tu consultorio, ¿no? Y la chica tiene unos eh, diecio, 16 años y se quiere hacer los senos. Entonces, ¿tú eres el tipo de cirujano que va y intenta sacar dinero o realmente dices, mira, vuelven dos años? Y séme honesto, ¿eh? No, honestamente, yo no tengo problema rechazar a un paciente porque para mí realmente... Para mí, yo no soy un cirujano de volumen. Yo, yo realmente quiero invertir en relaciones con mis pacientes en términos de largo plazo. Porque, porque para mí es el, el gusto que yo tengo por la cirugía, el gusto por cambiar la vida de mis pacientes. Y realmente a mí no me conviene tratar de hacer mucho volumen. Y, y realmente eso me quita el amor por la carrera que he escogido. Entonces, para mí realmente es escoger mis pacientes igual como ellos me escogen a mí que siempre hay gente testaruda, ¿no? Que aunque tú le digas que no, van a decir, no me importa, lo quiero hacer igual y ahí ya no tienes de otra. Sí, claro. ¿Es que, y que lo hagas tú de buena manera que otro. Es muy cierto, pero igual también hay que ver un poco ahí la relación con el, con, con el paciente y ver las razones por las cuales están marchados por hacer algo. Sí, porque hay muchos, muchos jóvenes hoy en día que están pues con el tema, sabemos de que en las revistas, en la tele, todo lo que vemos son stick figures, o sea, o gente perfecta. Y la gente no entiende de que eso no es verdad. <laughs> o sea, en las en la fotos se puede hacer punto Photoshop, en la televisión, pues también hay sus truquitos. Eh, y sin embargo, igual, pues una cosa es estar con cierto cuerpo porque tu trabajo lo demanda y otra cosa es eh, bueno por lo demanda porque la gente quiere ver eso no también <laughs> y otra cosa es estarlo porque quieres estar como están los de la tele eh, pero bueno tú te sientes bien como estás ¿alguna vez te has hecho algo? yo no nada no, no pero pero tampoco me algo que plásticos, entonces ya sé con quién ir. <laughs> so uh, so I'm like okay let's say that a really young girl comes to your office and says hey I want to get my boobs done you know are you the kind of surgeon that just goes ahead and tries to uh, sell you know it's all about and we were speaking a little bit about this uh, earlier where it's all financial really for let's I think maybe 50% of, of the doctors, even. It's more of a financial situation than caring about the patient. And I think it's good that you're still, you know, um, I mean, you're only a couple of years into the career. Uh, career um, and I think that's also why you still have the love for this as much as you do and you respect it so much. Do you think that maybe 10 years from now you're going to think the same way that you do now? Well, I, it's funny. I mean, I get that question a lot. I mean, I I've, I've come from a very blessed background. I have a father in medicine as well, so I've learned to you know love what I do from a very young age. Okay. And I really, you know, I chose this field because of you know the the gratification I get from operating. You know, so it's for me again. It's not about being a volume surgeon. I don't want to go do hundreds and hundreds and hundreds of people like a factory. I really. Okay. I really, I really, do want to bring plastic surgery back to where it was back in the 80s. Back in the 80s, plastic surgeons used to have, you know, friendships with their patients. You know, you would see these glamorous, you know, surgeons with, you know, celebrities with, you know, where there was this not this cheapened view of plastic surgery, and that's kind of my goal in my personal life and also in my career. Um, so for me, it's really important to to start that way and to continue that. Because, you know, it's going to take a long time to change this image of cheap cheapened plastic surgery. And I think there's no better Mecca than Miami to do that. International, that's why. Eh, qué lindo, cada, cada vez me cae mejor. ¿eh? ¿Qué va? <laughs> bueno, estaba contando de que lamentablemente la cirugía plástica pues ha, eh, tiene una imagen muy barata hoy en día y tenemos lamentablemente hasta celebridades que se han hecho desastres. Y a, dice que en los 80 aparentemente, yo, yo no sé porque era muy chiquita, pero que aparentemente las, hasta las celebridades y los cirujanos, los cirujanos eran como celebridades en los 80, no habían tantos tampoco. Exactamente, y tenían muy buenas relaciones con la gente artística y se veían, se tomaban fotos. Y y era algo de estatus de por sí. decir claro, hoy en día pues tienes creo que cada tres cuadras hay, hay algún tipo de operación de cirugía eh, y antes era únicamente en hospitales no bueno no también había um, uh, ci uh, cirugías en uh, ambulatorias okay. pero era no era tan tan drástico como está ahora bueno, y tú también tienes sus amiguitos celebridades, ¿eh? Ya me ha contado un pajarito por ahí de que le ha hecho, le ha ponido mano a más de una celebridad. Vamos a respetar, por supuesto, el, el anonimato de cada una, pero, ¿qué tal? ¿Buena onda? O sea... Sí, no, para mí los, esa gente son humanos, como, son personas como, como tú y yo y realmente también, pues, tienen las mismas, uh, los mismos pensamientos, los mismos um, inquietudes que, que cualquiera. ¿Y resulta tú que tú que tratas, ¿no? O sea... ¿Ves de que quizás las personas que son más celebridades son un poquito más picky en ciertas cosas, más quisquillosas con que tiene que ser así y no de otra manera? Hay, hay de todo. Sí. Como, como en cualquier persona, en la gente um, de, de Miami, como en Europa, porque también he, he tenido pacientes de Europa, cada quien tiene su carácter y realmente es establecer esa relación con el paciente para saber qué es lo que buscan, qué es lo que yo les puedo ofrecer, porque, porque a veces no hay el, 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 el match ese que estamos buscando. Entonces, si no. no te sientes bien con tu doctor, claro. pues entonces tienes que ir a otro porque tienes claro. que estar cómodo. ¿Te imaginas ir en cirugía súper tenso? Pues te levantas con un hiperactivo, <risa> <risa> no sé. Um, bueno, y también hablando un poquito de, de tu lado, que también sé que haces eh, voluntariamente, haces reconstrucción para veteranos, ¿no? Sí, paso dos días a la semana aquí en el Hospital de los Veteranos. Dos días a la semana es un montón. ¿Sí? ¡Wow! Y yo digo un montón porque normalmente los médicos una vez al mes, por ahí como que hacen para las sonrisas o algo, toda la semana. ¿Y aquí en Miami en particular hay un lugar para eso? Bueno, sí hay, pero no. Yo voy a Fort Myers. A Fort Myers, a Fort Myers okay. que hay una, un centro ambulatorio de los veteranos donde hago, hago clínica y cirugía. Los ¿Y ¿Esto es voluntario? Uh, sí, en sí. Uh -huh. Sí. No sé, yo pregunto bueno, porque es que, no sé. Es que estoy como bajo contrato porque no soy okay. empleado del gobierno, okay. uh, pero, pero sí, yo, yo lo hago por el amor que tengo por los veteranos. Yo desde que estaba en la residencia, yo, pasaba a, yo entrenaba a muchos de los, uh, uh, de los militares que iban, uh, venían uh, de, de entrenar, uh -huh. venían a Tampa General Hospital para hacer su entrenamiento quirúrgico, los médicos okay. de los Special Operations que se iban a la guerra. Eso lo tienen que hacer en un momento así, boom, boom, Sí, venían por seis semanas y luego de ahí se iban a, a Afganistán o a Irak. Entonces, desde entonces, era mi forma de dar uh, a este país que me ha dado tanto uh, y a esta gente que pues va y... y, y tiene la batalla por nosotros. Y tú te quedas aquí con el aire acondicionado tranquilito. Exactamente, es lo es lo Pero, Ayuda, ayuda. Es lo poco que puedo hacer y, <laughs> y tengo muchos amigos militares que están por todas partes del mundo, todavía me mandan fotos, más me que mandan... nada a tu edad. Sí, 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 claro, no, sí, son de mi edad o son más pequeños que yo y ah, me mandan fotos, me mandan notas y es es, es bonito ver lo que lo que he, pod he podido sí, hacer con el ellos. Momento. El pobre, la gente pues que sufre algún tipo de, de, de problemas ¿no? en el tema de la guerra, pues vuelven hecho nada porque se les baja la autoestima total. Eh, no sé, eso debe ser muy gratificante para ti, ver después cuando se reúnen con las familias y todo y cómo reaccionan. Oh, claro que sí. I'm like, his eyes are getting all sparkly. We're talking, um, you know, <clears throat> two days a week, uh, which that's a lot. Usually, plastic surgeons um, take maybe once a month or once every two weeks. Uh, but he takes two days a week to go to Fort Myers to, uh, you know, operate on veterans. So um, I think that's, that's amazing to begin with, just because you can give so much back to these people that uh, come back with, you know, um, differences in their bodies and, uh, you know, to reunite. Them with their families again and everything. I was telling them that must be so gratifying for you. And uh, you also said that you that you trained uh, certain cert surgeons uh, that go back to the war, right? Yeah. So basically, in Tampa General Hospital, back in Tampa, where I trained, um, is where Central Command is located at McDill Air Force Base. So the Special Operation Medics would come through every six weeks to train. You know, for uh, before they go off to war. Uh, so every six weeks, I would have a fresh crew of, of guys, and I would train them how to sew, how to operate, how to do things because. Uh from there, they go off to Afghanistan and Iraq, and uh, you know they would be taking care of not only their teammates yeah. but also the populace in very rural areas. So they would be the only medical provider in the middle of a theater of war. Which, you know, for me, it was my way of giving back. Um, you know, I couldn't necessarily pick up, a, you know, and and go to to war. You know, when we you're, you you're not made for that, I don't think. Well, no, it's it's just that because my career, my okay. career, it, it couldn't take me that way out. But it was my my way of giving back. And since yeah. then. I've established very, very good friendships. I have friends all over the world that are stationed all over the world, and they still send me pictures to this day, send me notes, uh, and it's just, you know, it's my way of, you know, my patriotic way of giving back. Right, fine. Um, well, and to finish, we're going to continue. I know that all the women are saying, "Well, and Kay, where are we? Let's For you, what is the most important in a surgery? Is the surgery itself or the post? That is what comes after. Yo creo que es 50-50. Uh, es, es muy interesante la pregunta. Muchos doctores no explican eso. Tú vas, te quieres hacer una cirugía y te dicen, bueno sí, yo la voy a hacer bien así, así, y luego pues se largan y cada uno por su cuenta. No, y yo eso es, es muy interesante porque a mí me gusta ver mis pacientes mucho después. Uh, me gusta muy uh, muy recién después de la cirugía y uh, continuamente verlos porque a mí para mí es muy importante el postoperatorio. Exactamente, exactamente. Porque si no quedan bien en el segundo que salen y te ves como una pinturita, y luego a los tres meses te resulta de que todo, las cosas se empiezan a mover de lugar y no es normal. Sí, y es muy importante que la gente sepa cómo, cómo tratarse o qué hacer después cuando hay problemas con, con, con diferentes procedimientos. ¿Hay problemas en los procedimientos? A, a todo el mundo le pasan, ¿Sí? a todo el mundo, y ahí es donde el entrenamiento del cirujano es muy importante, uh, entonces porque como al mejor y el peor le van a, a pasar complicaciones a todos. Y para ti, o sea, ¿cuáles serían los, los post-tratamientos? O sea, ¿son masajes, son, eh, no sé, vitaminas, inyecciones? Eh, ¿Qué viene después? Bueno, no, lo, lo importante es. Uh, es hay fajas que te tienes sí, que poner. Bueno, sí, si estamos hablando de liposucción, sí, los masajes y las fajas son muy importantes. Pero realmente es, es uh, uno um, entender su cuerpo y ver de que no se estén esforzando mucho, porque okay. eso puede causar un poco de sangrado, puede causar más uh, in, uh, hinchada. Ah, entonces, sí, ex bien. exactamente. Entonces es, es entender uno su, su propio cuerpo para saber qué es qué es lo correcto de hacer. Y el tema del que tú estabas hablando antes del Brazilian Butt lift, eso ¿cuánto demoras en recuperarte o es Bastante. No te puedes sentar, me imagino, no sí, tienes sí. que estar. Por un mes no se puede sentar uno. Sí. ¿Cómo? Dormís boca abajo. Boca abajo y luego y así con los una, senos con... y la cola sonaste, ¿no? <risa> <risa> Tenés que dormir de costado sí. con dos almohadas, ¿no? Sí, y eso realmente, yo no hago eso, de hacerle el mismo proceso, esas dos cosas a mí. ¿Tú lo he hecho? Me sí. imagino, sí, porque aquí, se, <laughs> si uno va a, a suficientes cirujanos, va a encontrar a alguien que lo opere. Es que yo creo que mucha gente a veces piensa mejor hacer todo de una y no tener que sufrir dos veces sí pero para mí lo más importante es la salud del paciente sí, por supuesto, sí. ¿no? y alguna sí. vez has tenido una mala experiencia pues algo que no haya salido como no no creo no si no. no estuvieras aquí <laughs> no nunca nunca pero sí me han pasado complicaciones como a cualquiera uh, pero sé cómo manejarlos entonces So uh, just to finish up, you know, I think the question that everybody was probably wondering: if you're thinking about having plastic surgery, um, you know, first of course, if you're young, make sure that your body is mature enough. And the parents, please know this: how do you know when your kid's uh, body is mature enough, though? Well, I mean, I think there's a certain minimum age. I don't think we should really so rush minimum to. An age, let's say 18. 18 would be I the. Same. you would say 21, you know? Well, you know, but unfortunately, 8, 21. Okay, 21. <laughs> but I mean, I, I, I. I we're talking about different countries where 18 really is the age of of consent and the age of adulthood, you know. In most of the countries that you know that where I come from, you know, at 18 you can go and buy a beer at the bar. Yeah. And where I come from too. I just feel like I, I don't think I don't know. For me, it's different. For me, I just feel like everybody's body just you end up, you know, puberty ends at 21 or something. <laughs> I like there's to something make my ma there's something magical about 21. <laughs> it is. It's just I think yeah. that maybe you're closer to really making your decisions without just doing it really fast well, and you know but i've met some really mature 18 year olds and i've met awesome. some very immature 21 year olds 18? so i think mental maturity i think is more important than real like you know chronological age there's exceptions for everything absolutely you know? absolutely <laughs> so you know having a hard fast rule in anything can sometimes be a double-edged sword sure. <laughs> <laughs> <If we win. laughs> so just to finish up so make sure that if you're having for example something like liposuction that a lot of doctors don't necessarily tell you what Comes after the surgery, and it's normally the most painful uh, situation because you are—it's kind of like your body is in a full uh, bruise, pretty much, yeah, right? You're in, you're in an inflammatory state where your body is healing. We we heal our bodies by inflammation, so inflammation is—you know—where the bruising comes in, where the swelling comes in, and that you know takes a toll on your, your body. Skin has to like uh, stick itself again to your meat. <laughs> I personally saw somebody go through this. That's why I'm talking about it. And I'm like, oh my God. And she said, if I knew that this was, this was a uh, post-operatory, I would have never gotten surgery. But, you know, of course it pays off uh, later on. Of course you look great, but, um, you know, just make sure that you know, and you talk to your doctors and you ask everything that you can don't, it, this isn't just like buying a bunch of, you know, lemons at the supermarket and going home with them. This is your body and it's your health. And, uh, you know, to meet doctors like this and to get to, uh, work with them, you know, not work with them, but, um well i guess you'd be working on the patient so kind of uh, <laughs> you know make sure that they're a human being before they are some kind of marketing agency and just trying to sell you things that uh, will later on cost you of course so make sure that you have a post-op and uh, they guide you towards that post-op uh, so you can recover and he particularly says that he uh, likes to see his patients months after so uh, they, they probably annoy you they come and visit you all the time right sometimes i have a hard time having them come to see me so often i like yeah. to see my patients often you know you know within it's the work you know absolutely and i'm my biggest critic so you know i really like to make sure that they're happy and that i'm oh, happy that's with it's tough because if you're your biggest critic then you're probably like okay we got to do this again <laughs> yeah there are, there are times i do revisions you know on my own dime because i i am a perfectionist at heart and uh, you know but again you know i think that's that's where this relationship with your patients is really important Bueno, así que eh, para finalizar, ¿quieres dar algún mensaje a la gente que quiere considerar cirugía plástica o algo que quizás eh, me olvidé de preguntar que quieres comentar? Uh, no, es la de educación de que vayan a... a, a, ¿Qué más a ¿Deberían saber algo que...? Uh, realmente no, de que, de que deben de conocer a su cirujano antes de cual, cualquier cirugía uh -huh. y, y pasar el tiempo y preguntar las preguntas que, que uno quiere saber. Conozcanlos como seres humanos, no como médicos. ¿eh? ¿Tienes algún sitio web donde la gente pueda ver tu, tu información? Sí, pueden ir a alvarezplasticsurgery.com. Ni rápido ni yo lo entendí. Álvarezplasticsurgery.com. Sí, más que nada los latinos, que qué? Aquí? Sí. Pero el, el nombre de es no Sergio Álvarez, así que sería Álvarez y luego cirugía plástica en inglés. Pues búsquenlo cómo traducirlo en inglés y listo. Sí, sí. Alright, guys. So uh, surgery.com If you guys uh, need more information or shoot them an email, but uh, like I said, the most important thing is get to you know your, your uh, doctors, right? Absolutely. And I think, you know, asking those tough questions is really important. Take it seriously. If I missed anything, you guys let me know later on. All right, all right. Thank you so much. Uh, you were great, by the way. And uh, I wasn't expecting it to be so like loose bag and so cool. You know, he's like the cool, hip, like young doctor that you would have as a friend. Even so, I think uh, I think a lot of people would even feel. Um, like comfort, comfortable, you know, going to your office and feeling that way because you you come out even as an honest person. Well, thank you. I mean, that's you know, again, I see my patients as you know as colleagues as well. And, and You're I, very humble, I could tell. Oh, oh, thank you, thank you. You know, all my patients get my cell phone number, you know, because I again I I, I want to be approachable. That and must I wanna... be a little bit annoying. No, actually, you know, it's, it hasn't it hasn't been. My uh, butt's kind of swelling up. This is how I can't sit down. <laughs> it does take some some patients re require some reassurance, but you know that's what I'm here for. All right, well thank you so much for being here and uh, say hello to Miami TV. Hi, thank you very much for having me. <laughs> thank you. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Esto fue Miami TV Live para ustedes. Los queremos mucho y nos vemos en vivo en el próximo show. Chao.